En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Desde la noche que sobre mí se cierne, negra como su insondable abismo, agradezco a los dioses, si existen, por mi alma invicta. Caído en las garras de la circunstancia, nadie me vio llorar ni pestañear. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada sigue erguida. Más allá de este lugar de lágrimas e ira, yacen los horrores de la sombra, pero la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho sea el camino, cuán cargada de castigo la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Este es el poema que en medio de la inmensa noche de su prisión de 27 años, de los cuales 18 años fueron terribles, recitaba de memoria para no decaer en la depresión, en la amargura, Nelson Mandela, para el pueblo africano Madiba. Es el tema, es el hombre del que vamos a hablar durante esta semana en La Máquina de Pensar. Muy bien, bienvenidos a esta nueva propuesta, bienvenidos a La Máquina de Pensar. La idea es sencilla, pero no fácil de hacer. La idea es construir entre todos, inventar en el aire de Radio Uruguay una máquina que nos sirva para pensar, bajo la idea, bajo la simple idea de que siempre es mejor pensar en algo. Cualquier cosa que haga pensar a alguien de cualquier edad, decía Oscar Wilde, siempre es algo bueno. Bueno, este lugar común de Oscar Wilde es lo que queremos humildemente tratar de acá de empujar desde la máquina de pensar, desde Radio Uruguay. Les cuento, Nelson Mandela inició su vida en las vastas planicies de la actual provincia de Cabo Oriental. Nació un 18 de julio de 1918. El hombre este año va a cumplir 92 años. Se trata de alguien que ya es un ser legendario y que ha originado, entre otras, un libro que se llama El Factor Humano, escrito por el periodista inglés John Carlin, y que tiene como subtítulo Nelson Mandela y el partido que salvó a una nación. Se refiere a la final de rugby del Campeonato Mundial de 1995. Pero no solamente este libro generó la gesta de Mandela, sino que el libro a su vez generó
una película llamada Invictus, dirigida por Clint Eastwood, protagonizada por Morgan Freeman, Matt Damon. Tal vez ustedes la vieron, tal vez no la han visto. Es otra aproximación a una vida realmente increíble, a una gesta que es sorprende. Se trata de un líder que político sudafricano que vivió 27 años en prisión y que salió dispuesto a conquistar al enemigo. Dice Carlin aquí en el libro, todo político quiere simplemente seducir a la gente, quiere convencer a la gente, y eso es obvio, y Nelson Mandela es un político. En lo único que se diferenció Mandela de la mayoría de los líderes exitosos políticos de Occidente, dice John Carlin, es que es en la ambición. La ambición de Mandela fue conquistar no solo seducir a su gente, sino conquistar al enemigo, conquistar al corazón del enemigo. Y para ello se valió de su cultura, de su forma de ser, y en una especie como de círculos concéntricos fue conquistando, aunque les parezca mentira, aunque sea difícil de creer. A mí realmente me sorprendo una y otra vez. E incluso hoy estaba viendo un documental donde habla uno de los carceleros conquistados por Mandela, ¿no? Nelson Mandela conquistó no solamente a los guardias, a los carceleros que estaban con él, sino pues siguió conquistando al director de la penitenciaría, después conquistó al ministro de justicia y de penitenciaría. Cuando me refiero a conquistar, me refiero a conversar con ellos y dejarlos deslumbrados, ¿no? Dejarlos con la convicción de que ese hombre era alguien con el que se podía hablar y alguien que había que respetar. No solamente conquistó a este ministro de justicia, que tiene el mismo apellido sudafricano, que tiene el mismo apellido que el premio Nobel sudafricano Coetzee, sino que después también conquistó a un baluarte del racismo como era Pieter Botha, el presidente Pieter Botha, y después al director nacional de inteligencia, que eso es otro cuento impresionante como lo conquistó, y fue así, conquistando hasta hacerse el padre como él quería de 42 millones de sudafricanos, tratar de hacer una nación que fuera la nación arcoíris. Sorprende un poco esta gesta, sorprende porque si bien se lo puede de repente comparar o equiparar con otros líderes no violentos como Gandhi o como Martin Luther King, en el caso de Mandela lo que queda claro, y eso lo vamos a conversar mañana con John Carlin, con el autor de El Factor Humano, lo que queda claro es que él se basó más que nada en una especie de cálculo político o de gran pragmatismo. Él se dio cuenta que a la salida de su prisión de 27 años no podía, Sudáfrica no tenía posibilidades en el enfrentamiento, ¿no? O sea, Sudáfrica podía convertirse en una nueva Palestina con conflictos que quedaran perpetuados en el tiempo, localizados. Sin embargo, lo que él optó es no por el enfrentamiento, no por el combate, sino por la reconciliación, y llevó a cabo una reconciliación realmente sorprendente, de los cuales le quiero poner, por ejemplo, queremos hablar también de la película de Invictus, del factor humano, y para ello, bueno, vamos a llamar a uno de nuestros críticos cinematográficos. ¿Me das la cortina? Atención, en los próximos instantes se pone en marcha Sala de Máquinas. Los mejores especialistas en cine de La Máquina de Pensar rescatan películas entrañables para compartirlas con nosotros. Sala de Máquinas, una orientación crítica basada en la calidad y no en los intereses comerciales, porque la función debe continuar. Muy bien, le damos la bienvenida a Christian Fon. Ustedes ya lo conocen, es periodista, es crítico cinematográfico, también conduce Bien Despiertos. ¿Cómo andás, Christian? Hola, Pablo, buenas noches. Disculpa un poco el estado vocal y el estado de la calle, que porque estoy en este momento, me agarraste caminando. Pero, Christian, vos también supiste estar aquí en esta casa, en Radio Uruguay también, ¿no? Sí, sí,
sí, por cierto, de hecho comencé haciendo radio allí en el año 96, en ese mismo estudio en el que estás tú, y por la misma línea por la que estamos conversando, así que para mí tiene un sentido particular poder comunicarme hoy con la 1050. Hablemos de Invictus, dirigida por Clint Eastwood con Matt Damon y Morgan Freeman. ¿Qué te pareció esa película? A ver. Bien, me gustó mucho. Yo soy muy afín a la obra de Eastwood desde ya, sobre todo porque creo que no es gratuito ese mote que se le ha puesto respecto a que es el último narrador clásico. Es decir, en un tiempo donde el pulso narrativo de los directores va mucho más adrenalínico, y los montajes de cada película son mucho más cliperos, por así decirlo, ¿no? Clint Eastwood todavía tiene ese matiz que lo emparenta a directores como John Ford, por ejemplo, y que cuando cuenta una historia como la que trae el libro El Factor Humano, libro que no leí desde ya, el libro de Carlin no lo pude leer, pero creo que la película lo debe retratar notablemente, sobre todo porque me parece que es un retrato, una semblanza sobria de Nelson Mandela, y una actuación muy medida de Morgan Freeman, o sea, como juega en un tono justo, y que no hace, no tiene golpes bajos, sino que por el contrario, tampoco lo vi que pretenda dejar mensaje alguno más allá de la propia enseñanza que deja Mandela. Es una historia de lucha, las dos luchas, ¿no? La de Mandela por tratar de unir esa Sudáfrica dividida, y la lucha que tiene François Pinard, el capitán de los Springboks, por tratar de sacar a su equipo adelante. Capaz que a nosotros nos es difícil aquilatarlo, sí. Porque el rugby no es el deporte por excelencia. Pero es parecido como si Uruguay se planteara sí o sí tener que salir campeón mundial de fútbol. Bueno, claro, imagínate que en este caso un campeonato uruguayo, por ejemplo, un mundial ganado por Uruguay, además jugase en favor de, no sé, supongamos que el país está no dividido, pero radicalmente dividido, cosa que por suerte no ocurre, ¿no? Pero me refería que tanto la misión, digo, la película para mí es una película épica, donde no se juega las profundidades psicológicas de los personajes, sino quiere contar esa historia que era una misión casi imposible, la de Mandela, de unificar a blancos y negros después de la apartheid, y la de François Pinard, salir campeón mundial cuando no había casi posibilidades. Sí, estoy de acuerdo, es cierto, porque tiene desde ya... Bueno, Clint Eastwood hace un poco una épica de cada uno de sus personajes, de sus héroes y sus antihéroes, y en este caso, bueno, no es la excepción. Yo me quedé sobre todo con una gratísima imagen también, porque hace algún tiempo comencé a valorar el rugby como deporte y los valores que transmite, a pesar de que parece un juego mucho más rudo y mucho más brusco. Es un juego en donde en realidad los jugadores se respetan mucho entre sí y tienen la sana costumbre de partir una vez que terminan los encuentros. Me tocó verlo de cerca en algún viaje que hice a Nueva Zelanda, donde tengo familia, y poder comprobar lo que es terminar un partido y coincidir en el bar donde festeja la hinchada que ganó con la hinchada que perdió junta, un ejemplo de convivencia absolutamente maravilloso. Y entonces, de alguna manera, ese sentimiento que Mandela buscaba generar en la gente, ¿no? El tratar de unirse a partir del rugby, a mí me dejó... Hay un plano muy emblemático de la película, ahora me estoy acordando, pero muy emblemático el plano, pero lo bien que hace Eastwood, entre otras cosas, en no volverlo tan obvio, sino que es un guiño. En un momento, antes de salir a dar un discurso, Mandela se está afeitando y tiene la cara llena de espuma blanca. Cuando recién está por asumir, por llegar a su primer día en su despacho, y el plano es muy breve, muy cortito, pero era como esa división de tener la mitad de la cara blanca, por la espuma de afeitar y la tez de Morgan Freeman. También es como un juego de palabras muy pero también ese momento es un momento también en que vemos a Morgan Freeman, a Mandela,
muy desorientado o muy con pocas posibilidades de salir de ese camino que él quiere recorrer, ¿no? Entonces es una cuestión muy íntima, ¿no? Como que el problema que él lo tiene pintado en la cara. ¿Cómo hacer para unir esas dos cosas? Y no hay forma, a través, por ejemplo, del rugby. Le dice al ministro de Deporte, en una línea que está bárbara, le dice el ministro de Deporte, señor presidente, todos los especialistas dicen que es imposible que lleguemos a la final, y si llegamos, que es imposible ganar el Mundial. Y Mandela, claro. Y Mandela dice, bueno, pero ni todos los especialistas decían que nosotros no podemos estar sentados acá en el sillón presidencial. Es algo así, sí. Yo rescato ya te digo de la película que dentro de ese tono, y coincido con lo de la épica, no cae, ya te digo, en efectismo, ¿no? O sea, por ejemplo, la visita del plantel a la celda donde estuvo Mandela también es una escena que me parece que no profundiza en el melodrama, sino que es eso, ¿no? Porque de última es la relación que tienen, más allá de ese té que toman juntos, Mandela y Pinarco, uh-huh. cada uno con su misión, y es como de alguna manera una amistad a través de un mensaje que le quiere dejar Mandela desde sus vivencias, sí, sí, a un sí. Pinar que también está desorientado, uh-huh. si se quiere, ¿no? Sí, sí, porque sí. No, es el trabajo en equipo, como símil de lo que era construir una nación, al equipo de rugby de Sudáfrica no le estaba dando resultado alguno. Uh-huh. Y no, yo creo que no estará en el, quizás en el tope de los grandes films de Clint Eastwood, uh-huh. pero a mí es una película que me dejó más que satisfecho, uh-huh. Y que, bueno, la encuentro dentro de ya te digo, de los méritos habituales de Eastwood como director. Uh-huh. De todas formas, esa escena que marcabas ahora quizás sea la para mí, ¿no? La que demuestra la fuerza que tiene el cine, que tiene la imagen. Yo leí el libro El Factor Humano, es mucho más complejo, más lleno de anécdotas y de tramas secundarias, ¿no? Lo que hizo Clint Eastwood fue limpiar todo y hacer solo Mandela y el rubio, o sea, limpiar todo. Claro. Pero esa escena que marcás vos, donde François Pinard, donde el equipo de rugby va a visitar la isla de Robben Island, donde estuvo preso 17 o 18 años Mandela, y donde el capitán del equipo entra a la celda y extiende sus brazos y toca las paredes, para que vean lo chico que era la celda. Sí. Solo el cine te lo puede mostrar. Sí, y no precisa remarcarlo mucho más, ¿eh? Es eso, porque es un segundo. Son creo que tres planos, uno que muestra a Matt Damon de frente, otro de espalda y luego mirando por una ventanita donde imagina a Mandela, y allí hay una voz en off de Mandela cuando dice: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Uh-huh. Pero no, yo te digo que quedé muy muy satisfecho con Invictus. Mientras converso contigo, me vienen a la cabeza algunas otras secuencias de la película, algunas que evidencian la fuerte xenofobia que imperaba en ese momento. Rescato de Eastwood esa cosa sencilla de contar la épica sin excederse de tono, poniendo foco en los personajes, con muy buenas actuaciones. El laburo de Matt Damon, por ejemplo, para trabajar el acento sudafricano fue de 6 meses de entrenamiento. Matt Damon, que me parece que cada vez está también más sólido, uh-huh. Acompañado de buenos directores. Y creo que yo me había jugado que con Gran Torino Eastwood estaba dejando un testamento fílmico, y me equivoqué. Me parece que Eastwood, en tanto esté en esta tierra, se puede despachar con cualquier otra sorpresa, porque Invictus tiene una vitalidad que ya la quisieran tener en su forma de contar directores de una camada mucho más joven. Pero Eastwood a los 80 años, incluso para mostrar ese partido de rugby, que eso sí es épica pura, porque aparte, ya te digo, yo me acerqué a ese deporte, sí. a través de familia, que bueno, que obviamente viviendo en Nueva Zelanda, los All Blacks son un emblema, ¿no? Claro. Y había que frenar a esa tromba que era John Alomu,
que era la estrella de Nueva Zelanda, sí. Y todo el trabajo de la cámara lenta, que hoy por hoy ya no se utiliza para narrar ese tipo de secuencias, en definitiva es como una gran batalla. Uh-huh. lo que ocurre en el partido de rugby. Uh-huh. Pero se comprueba ahí lo bien que está Eastwood, o sea, como que a pesar de la edad no ha perdido en absoluto un ápice de saber lo que es el cuándo acelerar y cuándo bajar revoluciones a la hora de contar la historia. Creo que es una película que hay que ver, incluso también como pequeña lección de historia, ¿no? O como un recordatorio de cosas que han pasado en el mundo, y me parece un lindo fresco del personaje de Mandela. Muy bien, Cristian Font, te doy las gracias por acá, por tu participación en La Máquina de Pensar, y nos seguimos viendo. Encantado, un abrazo grande para vos y saludos a toda la audiencia, y muchísimas gracias por este contacto. Bienvenido siempre que sea hablando de cine. Un abrazo. Abrazo. Teatro El Galpón presenta Escenas Argentinas, una muestra de 5 elencos de Buenos Aires con lo mejor del arte contemporáneo de su país. 5 espectáculos de teatro y danza entre el 5 y el 28 de marzo. Escenas Argentinas en Teatro El Galpón. Reserva de entradas por el teléfono 408-3366. Escenas Argentinas en Teatro El Galpón. Habitat y Montevideo Music Group presentan Falta y Resto, 30 años. 20 de marzo, Teatro de Verano. Y además te ofrecemos la caja triple de La Falta en discos compactos, con 30 años de música. La Roja y Negra en vivo y en disco. Entradas anticipadas en Habitab y el box triple a la venta en Habitab y todas las disquerías. Produce Montevideo Music Group. Perico Linale Small Band. El trombonista uruguayo Pedro Perico Linale realizará un único concierto en Montevideo el miércoles 17 a la hora 22 en el Tartamudo, 8 de octubre Iberro, acompañado de un grupo de reconocidos músicos de nuestro medio. Ejecutarán obras de Henry Mancini, Dizzy Gillespie, Rodgers y Hurat y el propio Linale. Localidades en venta en la red UTS y en boletería de El Tartamudo. ¿Qué harías si tu marido llega a casa y te dice: maté a un tipo? La institución teatral El Galpón, en su 60 aniversario, presenta Una comedia mortal, Maté a un tipo, de Daniel Dalmaroni, con Héctor Guido, Alicia Alfonso, Arturo Fleitas y Victoria Céspedes. Dirección Alfredo Goldstein. Sala Atahualpa, de viernes a domingo. Estaré loco, Marta. Teatro El Galpón, un lugar para soñar con los ojos abiertos. Transmite CX26 Radio Uruguay, 1050 AM y su repetidora 103.9 FM en Colonia. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sodre. Muy bien, está planteado continuar hablando del factor humano y hablando de el tema Invictus, el factor humano e Invictus. Yo les quiero contar simplemente que Nelson Mandela estuvo preso durante 27 años, lo hemos dicho, y entre otras cosas, a la salida, en el libro El Factor Humano, surge claramente que Mandela pudo haber salido antes. El gobierno sudafricano le pedía que lo liberara, ¿no? Querían liberarlo a cambio de que él renunciara a la vía armada y que el Congreso Nacional Africano se plegara a ello. Mandela no solamente desechó eso, dijo una célebre frase, dijo: un preso no puede negociar, para eso hay que ser un hombre libre. Y hay un testimonio que después lo daremos a conocer en estos días, de la hija de Nelson Mandela, Sisi Mandela, que ella simplemente, que estaba convertida en el portavoz de Nelson Mandela, y que ella esperaba que su padre fuera liberado. Cuando Mandela se niega a salir de prisión,
la que tiene que dar la noticia es su hija de 15 años, Sisi Mandela, en un estadio repleto, y dice, por un lado, políticamente tenía yo que leer la carta de mi padre y la gente me aplaudía, ¿no? Y por adentro estaba siendo devastada por la pena, por el dolor, por la ilusión que yo tenía de que mi padre saliera bien. Le faltaban 8 años más para que se pudieran dar las condiciones. La idea es que Mandela trataba de negociar con el sistema, con el del apartheid, ¿no? Con el gobierno, y lo logró, increíblemente. Todas las personas que hablaron con él, lo dice John Carlin en este libro, El Factor Humano. John Carlin, estaremos hablando mañana en una entrevista de 40 minutos que hiciéramos al escritor que produjo El Factor Humano. Bien, John Carlin dice que en su trabajo periodístico, que lo hizo entre el 2001 y el 2006 para escribir este libro, todas las personas, los protagonistas de esa gesta de Mandela, de esa transición que llevó a la final de rugby de 1995, uno no espera, decía John Carlin, cuando habla con un jugador de rugby, emocionarse. Bien, todas las personas que yo hablé, todas habían sido marcadas por la presencia de Nelson Mandela y todas se emocionaron. Entre ellas también el ministro de Justicia de la apartheid, que era ministro de Justicia y de Penitenciaría, todos se emocionaban porque al parecer el contacto con Nelson Mandela impresiona a más de uno. Pero para seguir, continuar hablando de la película que se basa en El Factor Humano, de la película Invictus, estamos llamando a otro crítico, en este caso Ronald Messer, para ver la otra cara. ¿Cómo andás, Ronald? Por lo que estuve escuchando, y estaban cantándole loas a la dupla Mandela Eastwood. Sí, exactamente. ¿Y cuál es tu visión de Invictus, Ronald Messer? Mandela 5, Eastwood 0. Ah, sí, Mandela 5, gana la mundial, gana el final. ¿Por qué es esto? Queda mucho mejor para... Aunque hablando de rugby, los números son los de rugby, no entiendo nada. Sí, yo tampoco, pero terminan por 27, 23, siempre. Sí, seguramente debe ser 32, y considerámosle 3 puntos a Eastwood. Una película en la que Eastwood se dejó como llevar por primero que es un encargo, y se nota, y segundo que se dejó llevar por su admiración lógica y compatible por el nuevo Gandhi. Sí, hay personajes que son como que son pensados para bronce ya antes de hacer ninguna película. Uno de ellos es Gandhi y otro puede ser Mandela. La diferencia es que la película sobre Gandhi, no sé si la recuerdas. Sí, la recuerdo. Sí, por Richard Attenborough, que estaba en Ben Kingsley, estaba muy bien. Estaba buena, sí. Creo que sí, tenía otra fuerza, tenía otra garra. Esta es una cosa más. La Gandhi, la Richard Attenborough, entre otras cosas, tenía una gran actuación de Ben Kingsley que no era conocido. Entonces uno veía a Gandhi. Aquí yo por lo menos veo a Morgan Freeman, que ya es conocido, haciendo de Mandela. Haciendo de Morgan Freeman, perdón. Hace en gran forma Morgan Freeman. Porque Morgan Freeman es un hombre muy carismático, seductor dentro de lo que hace él. Es un buen actor también. Es un buen actor que puede hacer cosas terribles, espantosas, como una película con Jack Nicholson, cuyo nombre hubiera preferido olvidar. No recuerdo, los dos moribundos. Sí, la dos moribundos no la vi, sí, no. Terrible. Bueno, y también puede hacer cosas muy buenas, como su anterior película con Clint Eastwood, Million Dollar Baby, que estaba realmente muy bien. O Los Imperdonables. ¿Te acuerdas, no? Sí, Los Imperdonables con Clint Eastwood también estaba bien. Sí, es que es muy bueno, puede ser muy bueno, pero tiene una cierta tendencia al bronce que aquí está acentuada. Seven. Un director que creo que está como muy sanamente comprometido con su tema y con su personaje, y mucho menos comprometido con el cine de lo que suele estar en la mayoría de sus películas, porque Clint Eastwood es un poco el último clásico norteamericano, ¿no? El último que hace películas hoy como... de la forma en que se hacían las buenas películas de 30, 40 años atrás. Es un narrador clásico, sí, sí. Es un narrador clásico. Es un narrador clásico. Es un poco el último narrador clásico y es una de las... Creo que eso es una teoría que es una de las explicaciones por las cuales es tan apreciado hoy. Por alguna forma la gente, quizás sin tomar mucha conciencia de ello, le recuerda otras épocas de un cine más... más lineal, quizás más simple, pero también más natural y más enfocado hacia los temas
y no hacia el lucimiento de los directores que hacen los temas. Lo que hizo, deja que los temas se luzcan. El problema está de que aquí no quiso, o no pudo, o no se animó, o no le interesó incorporarle otros elementos a lo que está dentro, no a su forma de narrar, que es la misma de siempre. Pero acá hay una diferencia. Creo yo que esta no es la típica película de Eastwood. En este, me parece a mí en esto, no hay profundidad psicológica de los personajes. Los personajes que están presentados son todos muy planos, porque la idea es contar una historia épica donde hay héroes y donde va a ocurrir un desenlace que va a terminar bien. Perfecto, hasta ahí vamos bien. El gran problema de que las buenas películas son héroes, había una famosa frase de que aplicó mucha gente, pero en la cual hace su más sano aplicador, no sé la palabra, no es aplicador, no me acuerdo la palabra ahora, era Hitchcock, que decía la película es tan buena como bueno sea el villano. Bueno, lo que no hay aquí son villanos. Acá es perfecto, hay héroes, pero no hay ni medio villano. Es decir, los pocos personajes que podían ser actuar de una manera, si se quiere, torcida o simplemente humana, dejan de comportarse como tal ya en la segunda toma. Sí, porque son incluso conquistados todos por Mandela, o por el proceso, digamos, que se va desencadenando de reconciliación. Incluso esos ursos, como pueden ser los padres del reanimista, de Matt Damon, está bien, que al principio, bueno, se los ve como, está bien, hay una primera imagen donde se los ve como racistas. Sí. Ahora se olvidaron, no son más racistas. Bueno, la cosa llega a un extremo tan ridículo y tan absurdo y tan imperdonable, para usar un término caro a Eastwood, por los imperdonables, tan imperdonable, que el único personaje que dentro de su visión histórica, que no tiene por qué ser la mía, ni la tuya, ni la mía, pero que dentro de su visión histórica, el único personaje que es francamente negativo, tiene una escena totalmente sin importancia en toda la película, y es el personaje de la esposa de Mandela. Tiene una escena en la película. Sí. Donde discuten, pues no me acuerdo qué estupidez. Es decir, que ni siquiera es importante. A ese grado llega corrección política, que yo la llamo más bien miedo a meterse en cosas. Y es claramente una tecla de encargo. Es decir, y eso es lo que hay que tratar de ver. A veces, los espectadores, pienso, todos los críticos nacionales y los pseudo estudiosos que andan por ahí, digamos que se atan a lo primero que más o menos decente que ven a mano, pues bueno, falta otra cosa, puede ser, se olvidan de analizar cómo es que se hacen las películas, ¿está bien? Y este era un tema muy complicado para hacer en Estados Unidos, muy complicado para hacer una película importante en el sentido de presupuesto. Entonces había que tratar de no chocar con nadie, de no causar ningún tipo de conflicto, porque ya que es una película que es difícil de vender, entre comillas, sin ella, si encima hasta acentúa sobre un personaje que pueda ser negativo o que pueda causar algún tipo de problemas, ¡ay de ti! En realidad el malo de esta película, estoy pensando, está bien lo que deciste, es correctísimo, no hay malos en la película. El malo es la situación de racismo, cómo hacer para resolver algo que es, o sea, era imposible ganar la final del mundo, y era imposible reconciliar a blancos y negros después de 40 años o 60 años de apartheid. Por supuesto, ahí va, eso me parece perfecto lo que está diciendo. La mala es la sociedad, porque la sociedad, como todo el mundo sabe, en Sudáfrica, la sociedad la hicieron los marcianos. Todo el mundo sabe eso. Cualquier persona sabe que vinieron los marcianos e impusieron la apartheid. Por supuesto. Es obvio. Y como justamente en esta pila no hay marcianos, nos quedamos sin villanos. ¿Viste lo que es las cosas? Mirá, Ronald. Mirá lo que dice John Carlin en El Factor Humano, en el prólogo. Dice, más de una vez la gente me comentó que el libro que iba a escribir parecía una fábula, o una parábola, o un cuento de hadas. Y en efecto, el relato cumplía las dos condiciones esenciales de un buen cuento de hadas. Era una gran historia y contenía una lección eterna. Bien. En el libro lo que pasa es que este milagro o este cuento de hadas se sostiene en muchas historias secundarias y muchos datos periodísticos. En cambio, en la película lo que hizo Eastwood es sintetizar todo en Mandela y en el rugby. Ahora tengo una pregunta a ti, disculpame la ignorancia. ¿En qué año fue escrito el libro? El libro salió en el 2008. Ah, bueno,
en inglés. Entonces ya él asume que es un cuento de hadas. Bueno, hizo, el tema es que hizo, no lo firmó como un cuento de hadas, sino que lo firmó como, una, como un cuento de épica. Insisto. De épica, sí, estamos de acuerdo. Con sí, héroes sí, y sí. villanos. Sí, sí, sí. Es decir, los que no tienen la película, ¿verdad? Hablando un poco más en serio. Sí, 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 no, no. El chiste de los marcianos, que igual me gusta, se me ocurrió recién. Pero dejando de lado eso, es una época donde no, lo que no tiene la película, y ahí un poco resumo el comentario, más allá de que creo que es mejor que el promedio de cine que hace Hollywood, ojo, porque está... Sin duda. Que se emociona y está bien actuada, todo lo que ya sabemos. Además, Eastwood es un buen narrador. El gran problema acá es el guión con el que contó o aceptó o él mismo ayudó a proponer. Lo que no tiene esta película se resume en una sola palabra. No tiene conflicto. Esta es una película donde no hay conflicto. Sí, hay absolutamente no hay conflicto. Sí, Nadie tiene ningún problema acá. El problema real. Sí, claro. Los guardaespaldas los guardaespaldas anteriores, que eran los guardaespaldas de Leclerc, ¿está? El presidente anterior. Y que son guardaespaldas salidos de los servicios secretos sudafricanos. Sí, 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 son patobicas de los servicios secretos sudafricanos. Sí, eso sí. Que como todo mundo sabe, debían ser los angelitos. Pero ocurrió la realidad, Ronald. Sí, bueno, se los convence, porque son buenos, no, por favor, estamos hablando en serio. Pero ocurrió la realidad, la mitad del equipo de los guardaespaldas de Mandela era blanco y la otra mitad era negro, eso sí, está en el libro. Lo que por supuesto, no te voy a decir en el libro, pero lo que debe haber sido en la vida... Seguramente nada que ver con... Ah, la convivencia entre dos de esos guardaespaldas negro y blanco debe haber sido terrible. Hablemos un poquito en serio. No, es cierto también lo que decís, estoy pensando que el equipo contrario, como es una épica rugby, los All Blacks podían haber sido los malos, pero acá tampoco hay ningún malvado. No, son todos buenos. Son unos profesionales que están para... Quieren ganar y pierden, está todo bien, no hay más problema. Hay otro fondo también que puede ser medio bromado y que tiene esa vinculación con el deporte. Hay como una mezcla un poco extraña, de que en definitiva a ellos las cosas les salen bien porque ganaron. Hubiera sido más interesante que las cosas les fueran bien y estos mozos hubieran perdido, como de alguna manera indicaba. O sea, no, a mí esas cosas, y eso sí es muy americano, de que las cosas, de que los dramas se concretan o funcionan cuando el equipo triunfa. ¿Y qué pasa con los contrarios? Porque ustedes también tienen derecho a ganar. Sí, sí, sí. Eran los favoritos. Los All Blacks eran los favoritos para todos. Que también querían... Obvio. Querían ganar. Bueno, está bien, pero... En fin, son esas... Pero estamos hablando de una narración de una película que dura más de 2 horas y que se sostiene como narración muy bien, me parece a mí. Pero yo la vi con placer desde ese punto de vista. Digo, eso sí es componiendo bien las escenas, sigue filmando bien, sigue dirigiendo bien a sus actores, va a lo que los americanos dicen right to the point, o sea, no se anda con vueltas, la cámara no toma posiciones innecesarias, no da giros que no tienen ningún tipo de relevancia dramática. Sí, por supuesto. Cuenta también al... Lo bueno narrado es 40 años atrás. Sí, sí, sí. Cuenta la manera de John Ford también es en esta. Sí. Es más importante las historias secundarias, los personajes chicos, que digamos los grandes personajes. En los personajes chicos él quiere contar que esa transición, esa reconciliación. Sí, sí. Incluso arma unas escenas que es muy linda, aunque uno no crea mucho en ella, como cuando va ahí a eso que... Acá llamaríamos un plantegril o un asentamiento, como se dice ahora, y ve a todos esos niños que están jugando y les enseñan a jugar. O cuando va a la prisión también el François Pinard, ¿no? Sí, cuando va a la prisión y alguien dice, pero acá en este lugar estuvo, qué horrible, como si no supiéramos hasta. Entonces esas cosas, ¿de acuerdo? Eso bien para americanos, ¿no? Mejor dicho, para estadounidenses, estadounidenses, porque americanos somos todos, pero bueno. Está bien. Bueno, muy bien, este ha sido el comentario ácido y riguroso de Ronald Mercer. Te agradecemos, Ronald, este aporte acá, a hablar del factor humano y en este caso de Invictus. Sí, yo leí Invictus, no hablé de una novela que no conozco. Sí, gracias por lo de ácido, lo de riguroso no son así, pero vamos arriba. No, pero riguroso también, hay un rigor. Bueno, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Juntos. Ganador de fondos concursables MEC y premio FIC. Es la nueva pieza dramática en la que están embarcadas la escritora Laura Echenique y la directora María Todera. Es una historia de vida.
Es una historia de muerte. Es una historia de amor. Cercana, cotidiana, con mucha humanidad. Teatro El Galpón, Sala Cero, los días sábado a las 21 y domingo a las 20. Informe Nacional, cuarta edición. De lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta, cuarta edición. Pareciera que un tipo se recibe de buen entrenador que hace tres turnos. Sería más o menos que si a vos te visita el médico una vez, es un mal médico. Si te visita dos, es un muy buen médico. Y si te visita 10 veces el médico, es Dios. Y eso no es así. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fútbol? Derechos exclusivos. Bardanca, Álvarez de Ron, Farto. A la una, en la 26. Este lunes emitiremos un programa especial con la rendición de cuentas y la agenda legislativa de género de la bancada bicameral femenina. El diálogo entre legisladoras, organizaciones sociales y la academia para retomar las prioridades en este nuevo periodo. La palabra de la presidenta de la Cámara de Representantes, diputada Ivonne Pasada. Lo realizado en estos 5 años a cargo de la ex diputada Beatriz Argimón. Lo pendiente con la ex senadora Margarita Perkovich. La opinión de la nueva bancada bicameral femenina. Las propuestas de las organizaciones sociales. Y el discurso de la senadora Mónica Xavier en la sala Paulina Luisi del edificio José Artigas en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Bancada Femenina. Con la conducción de Magela Camelo en Radio Uruguay, con otro aire. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay. Con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Muy bien, Mandela, una de las pruebas, una de las anécdotas de Mandela en el factor humano que sorprende es la destinada al tema del himno. Cuando Mandela llega a la presidencia, el Congreso Nacional Africano, bueno, se reúnen y se plantean qué himno iba a tener Sudáfrica. Y bueno, obviamente en un momento, aparentemente Mandela no está, y se resuelve por unanimidad derogar el antiguo himno racista que tenían los de la apartheid y poner el Nkosi Sikelele, que es el himno de toda la vida del Congreso Nacional Africano y bueno y de otros países, incluso del sur de África. Deciden eso y entonces viene Mandela y Mandela se sorprende y dice, pero ¿cómo toman esa decisión sin que esté su jefe presente, no sé qué? Y les plantea que de ninguna manera, que no había que derogar el himno anterior, sino que había que tener, Sudáfrica iba a tener 2 himnos. El himno anterior, el racista, digamos, el religioso, y el Nkosi Sikelele, el nuevo. Y de hecho, en el 1996, 3 años después, hacen una comisión de músicos para unir en una misma pieza musical los 2 himnos. En este caso les propongo escuchar el Nkosi Sikelele y África, que quiere decir Dios bendiga África en idioma Xhosa. Es un himno compuesto por Sontonga en 1897 en una escuela metodista de Johannesburgo, y desde el año 94, bueno, ya les conté, forma parte del himno nacional de la República Sudafricana. You
muy bien, con diferentes letras. Esta canción que estábamos escuchando, el Nkusi Sikelele, es el himno también de Tanzania y de Zambia, como también lo fue anteriormente de Zimbabue y de Namibia. Yo ya les dije, desde 1925 fue el himno del Congreso Nacional Africano, y también ahora es, desde el año 96, es el himno de Sudáfrica. La letra es muy sencilla, es una letra creada en el siglo XIX. Dice: Dios bendiga a África, bendice a sus líderes, sabiduría, unidad y paz son nuestros lemas, África y su gente. Señor, bendice a África, que su cuerno suba más y más, escucha nuestra oración y bendícenos. Estábamos escuchando una versión cantada por niños, y bueno, la idea es seguir por el tema infantil, niños, y darle la bienvenida a una vieja amiga de La Máquina de Pensar, Magdalena Alguera. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias. Magdalena Alguera me escribió hoy, les digo, nos escribió, dice: en este primer día espero que la máquina arranque con todo, con un andar suave y constante, que no pierda aceite, que no largue humo y que nadie le ponga un granito de arena en el engranaje. Y la idea es, bueno, primero agradecerte estas palabras, Magdalena, y segundo preguntarte por qué novedad tenés, qué novedad recibiste hoy o hace poquito, qué nuevo libro de Magdalena Alguera va a salir. Bueno, ya acaba de salir, el sábado me traje una parte para casa y hoy ya fueron los demás a Gusi. Un libro que es nuevo y que también es, ya tiene su tradición, porque es una nueva edición de Juanita Fantasma, que es una novela ya que había sido publicada hace varios años por Ana María Babosi. Y bueno, esta edición viene ampliada, revisada, como uno siempre hace cada vez que reimprime, tiene dos capítulos nuevos. Y lo más novedoso, lo más original, es que también tiene una breve obra de teatro pensada para ser representada por niños y niñas, con algunas sugerencias, algunos comentarios de cosas que a los teatreros viejos se les ocurren, pero de pronto a los chiquilines que quieren jugar al teatro o empezar en este camino no tanto, ¿verdad? Como por ejemplo que si tienen pocos actores, el papel del fantasma 1 y el fantasma 3 lo puede hacer él mismo, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Uh-huh. Ahora, en la novela original no incluía esta obra de teatro. No, el teatro no. El Juanita Fantasma el año pasado, respecto con ese mismo personaje, se estrenó una obra de teatro a cargo del grupo El Barquito llamada Juanita Fantasma y los Derechos Perrunos, que no es la adaptación de la novela, sino que es otro episodio distinto con Juanita y con tres personajes que en el libro apenas aparecen y que en la obra adquieren más protagonismo, ¿verdad? El perro Fifí, su dueña y la vecina. Y bueno, fue una experiencia muy linda, ¿no? Ahora me preguntaban, esta obra se presentó para fondos concursables. Ajá. Y me pidieron que hiciera comentar un poquito cómo había nacido. Yo me puse a pensar que Juanita un poco nació, si se quiere, ya con vocación también de actriz, porque es un personaje que se me ocurrió una vez cuando mis hijas eran chicas y a una de ellas le pidió un disfraz en la escuela. Ajá. Y yo en aquel momento, bueno, para el que no sabe, soy maestra también, ¿verdad? Sí. Trabajaba en dos escuelas, andaba como loca con dos nenas chicas y dije, ay, un disfraz para mañana, ¿qué le hago? Bueno, de fantasma, ¿qué le voy a mandar? No es lo más fácil, una sábana con dos agujeros. Y después me puse a pensar, ¿por qué los fantasmas siempre son hombres, no? Debería haber fantasmas mujeres también. Si mi hija es una nena, yo voy a tener una fantasma mujer. Y entonces me puse a pensar, por ahí tenía un ovillo de lana azul, y le voy a poner unas trenzas, y le voy a hacer un collar. Y no era para ese día, para dos días después. Al día siguiente viene Cecilia y me dice, no mamá, no era un disfraz hecho, hay que llevar cosas para disfrazarse, sombreros y corbatas. Y bueno, dije, bueno, por un lado respiré tranquila, y por otro me quedé con esa pena de que Juanita ya la tenía imaginada. Pero algo te movilizó, sí. Porque digo, pasaste de hacer la típica de la madre, bueno, ponemos una sábana y lo arreglamos ahí, le agregás esto. Ya tenía el personaje pronto. Exacto, empezaste ahí, algo a crear. Ya, algo, ¿no? De ahí salió, empezó el libro, ¿verdad? No sé si fue ahí mismo o fue el verano siguiente, porque yo generalmente siempre escrito más en verano que en época de clase, ¿verdad? Por razones obvias. La cosa que Juanita ya a partir de ahí, bueno, empezó esa novela y que tuvo éxito en su momento, pues tuvo un reconocimiento, ganó un segundo premio en el concurso literario del MEC. Sí, lo ganó como inédito, después como también publicado ganó una mención, y bueno, era una edición hecha con mucho esfuerzo y con mucha calidad, digamos,
por Mario Bebosi, pero un sello que no tenía de las posibilidades de pronto de seguir, claro. De promoverlo mucho, de seguir editando. Estamos hablando de un gran control de calidad, ¿no? Porque claro, Ana María Bebosi es una garantía. Exactamente, el tipo de tapa en su momento, de ilustración, que estamos hablando de 1997, ¿verdad? No, y de la novela, yo te digo que la novela tiene que estar buena, si no... Y entonces ahora, digamos, estaba... para mí la novedad es que también, digamos, con este libro me lancé por primera vez a hacer una autoedición, que es un desafío para mí hasta ahora. Generalmente es algo que los escritores hacen al comienzo de sus carreras, ¿no? Sí. Y yo me largué a hacerlo ahora, nunca lo había hecho. Uh-huh. Bueno, me pareció el momento porque era un libro que venía como arrastrándose hace mucho, que sí, que no, que se publica, que no se publica, y dice, bueno, ahora ya se acabó, no hablo más con nadie, lo saco yo. En general ocurre cuando los escritores, digo, con trayectoria, como en tu caso, acuden a la edición de autor, ocurre por eso, porque empiezan a demorarse, y una forma de sacarlo al libro y de sacárselo, sí, de la cabeza. Uno cada vez tiene un poco menos paciencia. Exacto, ¿no? Exactamente. En los últimos años también con la crisis y eso, se han estado un poco más complicadas las editoriales, o soy yo la que estoy más complicada. O demoran, o aparecieron otros autores y demoran, pero te quiero decir que autores con trayectorias que recurren a la audición de autor... No es tan raro. No es tan raro. No, para nada. Y como yo habitualmente me meto mucho en el tema de... Trabajo mucho con los ilustradores, trabajo mucho con los diagramadores, me meto bastante en todo. Más de una vez he tenido que ayudar en el tema de las contratapas, de las gacetillas de prensa. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Es el trabajo editorial, ¿no? Convengamos que el trabajo editorial que es arroparlo al libro. Claro, porque claro. No es fácil hacer una buena contratapa, hacer un solapas, hacer una buena gacetilla de prensa. Hacer una buena distribución no es eso, sí, es lo que sí. Genera el libro, digamos. Yo prefiero que lo haga otro, pero no me estoy probando, digamos, a mí misma que no me es imposible hacerlo. Magdalena, ¿y por qué volviste a este libro que es del año 97, que le fue bastante bien, y por qué quisiste, digo, agregarle una obra de teatro? Quiere decir que lo revisaste y que lo ampliaste realmente, ¿no? Mira, en los dos capítulos que ahora se incorporan al libro estaban originalmente, no estaban muy muy bien terminados, habían quedado afuera porque estaban no le convencía mucho a Ana María, yo estaba ahí también medio indecisa. Con el tiempo, pero era una parte, un episodio que a mí me gustaba. Entonces por ahí fue que arrancó la obra de teatro, porque era muy dialogado con la dueña de Fifi, que es un perrito muy malcriado, esos que lo bañan, que lo visten, que le ponen broches en el pelo y todas esas cosas, ¿no? Y entonces por ahí empecé a... Me gustó de pronto, yo siempre me he ensayado, he probado hacer cosas nuevas, ¿no? Y por el lado del teatro era una cosa que había arrancado a hacer, me había quedado medio ahí. Y bueno, a raíz de la experiencia hace 2 años tres años casi, con La Llave de Mamá, que me gustó mucho la obra de teatro, como se la hizo, la hicieron el grupo Prosenio. Ahí, digamos, me decidí a seguirla. Y bueno, una vez que estuvo ya realmente, que se concretó en el teatro... Realmente lo que quedó en la obra no fue exactamente lo que pasaba en esos capítulos. Entonces esos capítulos volvieron... Ya era como que tenía cosas nuevas, ¿no? Habían aparecido las canciones. Y bueno, y me daban ganas de... Como que Juanita volvía a volar, ¿no? Yo además hice un blog y le puse en el blog... Juanita vuelve a volar. Y me dieron ganas que apareciera el libro otra vez. Porque era como que lo que faltaba. Bueno, muy, muy bien. Novela, teatro y canciones. ¿Y la música no la haces vos? No, la música no. La música está en las canciones. Yo puse la letra en el libro. Ajá. No le puse música porque la música que hay es la que hicieron los integrantes del grupo El Barquito, que no sé exactamente si todos o alguno de ellos, claro, porque no. Muy modestamente eso queda también para los futuros que vayan a llevarla a cabo en teatro también. Claro, si algún, ¿no? Es otro insumo más. Si alguien quiere ponerle otra música diferente, evidentemente se puede, ¿verdad? Porque yo por ahora música es una cosa que no me he metido y no creo que me meta. Está bien. La parte de plástica, sí, ahora Mauricio Marra hizo unos dibujos, unas ilustraciones preciosas, un ilustrador que ha hecho pocos libros, que a mí me gusta mucho, con cada uno que hace se renueva y se ve el avance y nuevas
Muy bien, Juanita Fantasma, ¿qué ha hecho el planteo? ¿Qué ha hecho la invitación? Es una novedad de un libro que salió recién el sábado, digo que a la prensa casi no ha llegado, llegó aquí a La Máquina de Pensar. Juanita Fantasma, nuevo libro de Magdalena Alguera, obviamente está para niños, habla de ciertas edades, ¿no? Vos hablas de 5 y 7 años. Sí, me preguntan para qué edad, siempre es difícil. Es un libro que por la extensión, para leer un niño o niña solo, tiene que tener ya cierta experiencia de lectura, ponerle a partir de 7, 8, 9 años, depende, hay algunos que a los 7 ya vienen leyendo desde hace mucho y ya tienen mucha cancha, y otros que todavía están en los tropezones. Pero es un libro que no es muy complejo desde el punto de vista de su narración, es una narración, digamos, ordenada, cronológica, no tiene demasiadas complejidades, digamos, literarias, o sea que a un niño si se lo lee más chiquito, lo puede disfrutar. Por eso yo puse, mediado por un adulto que ayude a leer o que lea, sí, desde más chicos, ¿verdad? Pero es un